La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. La Iglesia celebra hoy la memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Esta reformadora de las Carmelitas es al mismo tiempo contemplativa y una mujer eficaz y activa. Nos ha heredado los secretos de su camino, de su vida hacia Dios, por medio de la contemplación en sus libros, que la convierten en maestra de la vida espiritual. Como fundadora, recorrió España en viajes inalcanzables para establecer sus monasterios. El alma de Teresa se sintetiza en su sed de vivir unida al Señor. Yo ya no quiero otro amor, pues mi amor a Dios me ha entregado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Nos encomendamos a Santa Teresa de Jesús, pidiendo también su intercesión para que también podamos también asumir su palabra, la palabra del Señor como lo asumió Santa Teresa, el compromiso al servicio y al amor a Dios y hacia nuestros hermanos. Pedimos al Señor por los enfermos, los que sufren, por aquellos que se les ha apagado su fe. Pidamos al Señor para que en ellos encuentren el consuelo, la fortaleza y la esperanza en Dios. Pidamos ahora perdón a Dios de nuestros pecados, las mentiras, el egoísmo, nuestra falta de fe, las veces en que hemos acudido a Dios con algún propósito, algún interés, pero de seguro algo nos encontramos para distraernos y estar fuera de la presencia de Dios. Pidamos perdón a Dios por ello. En silencio reconocemos que somos pecadores. Decimos todos: Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Nuestros errores, ten piedad
Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Espíritu impulsaste a Santa Teresa de Jesús a renovar en la Iglesia la vida religiosa, concédenos por su intercesión un ardiente deseo de renovar nuestra vida cristiana y de servirte con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con amor y cariño la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que le creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos. Pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe, de principio a fin, como dice la Escritura, el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer, las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado. Pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios ni le han dado gracias. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros. Porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a otra noche. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje, el fin del mundo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Jesús es Señor. Jesús es Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior?
Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Realizar actos piadosos, cumplir los sacramentos, rezar el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, una novena, cualquier acto de piedad, son prácticas importantes en la vida de un cristiano, pero la clave está en ser coherentes con lo que hacemos y con lo que rezamos. Eso es lo que hoy el Señor denuncia. Y nos lo dice en el Evangelio cuando quiere comer, es invitado, fue a la casa de un fariseo y se sienta a la mesa. El fariseo se extraña porque no cumple el rito, algo importante, sagrado para los fariseos, de lavarse las manos antes de comer. ¿Por qué lavarse las manos? Porque era signo de purificación, limpieza. Lavarse las manos como cuando comúnmente lo hacemos nosotros, como cuando el niño quiere comer, va a comer, lo primero que hacemos es decirle que se lave las manos. Jesús no lo hizo. Y es como que la forma en donde Jesús pretende dar esa enseñanza referente a lo que comúnmente nosotros o muchos cristianos hacen en la vida de la iglesia, donde precisamente nos pasa de llenarnos de todos esos actos de piedad, ¿sí? El rosario, novenas, la misa, los sacramentos, ojo, que son importantes, pero nosotros a veces precisamente creemos que el estar en los caminos de Dios o el estar en la voluntad de Dios implica hacer toda esa clase de ritos, y no está mal. Pero ¿qué nos dice el Señor? Dice que nosotros la clave es ser coherentes, es decir, pasar del culto a la vida práctica, a cumplir con lo que hacemos, con lo que vivimos. Porque ¿cuánta gente se llena precisamente de todos estos actos de piedad, pero físicamente, externamente, muestran ser personas de Dios, personas que están en los caminos de Dios? Y mucha gente se admira y dice, mire, la vida de este hombre todos los días va a misa, qué bonito. Ahora, la vida interior, que es lo que el Señor va a examinar, lo que el Señor se va a fijar, porque esa es la razón por la cual hay tanta gente que llenándose de actos de piedad, vuelvo y repito, que no son, son importantes, ¿sí? Gente que se llena de esos actos de piedad, precisamente con ellos pretenden ser sabios, como dice la lectura de hoy, de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Dice la lectura, pretenden ser sabios, pero se volvieron insensatos. Hoy lo dice también la palabra, el Evangelio dice, insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Porque eso es esa es la vida de mucha gente, muchos cristianos, que se preocupan de lo exterior, pero nada de lo interior. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros, de lo que nosotros más cuidemos. Porque incluso podemos fácilmente engañar a cualquiera. Podemos incluso cuando ante una confesión, la confesión con el sacerdote, a lo mejor a veces incluso sentimos la pena o la vergüenza y no queremos decirle algunos pecados. Y el sacerdote confía en que aquel penitente se está confesando bien, está haciendo una buena confesión. Pero resulta de que ante los hombres podemos engañar, pero ante Dios no. Y eso es lo que el Señor quiere denunciar hoy en el Evangelio, de tener mucho cuidado con nuestra vida interior, porque es lo que denuncia, dice la lectura. Pretenden ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos,
y reptiles. Es decir, pues la razón por la cual incluso mucha gente se aleja de la Iglesia Católica, de la vida cristiana, porque llenaron su vida de ritos, de actos de piedad, de lo externo, de mostrar una imagen ante los demás, pero ante Dios es otra imagen, o ante uno mismo. La palabra de Dios nos invita a que pues vivamos nuestra fe con compromiso. Dice la lectura, nos dice el Señor que la pureza para Jesús no está en el cumplimiento de las prácticas externas o en las acciones carentes de profundidad, sino está visible, es en la vida interior. Pidámosle pues al Señor que nosotros, cada vez que hagamos algún acto de piedad, nos mueva, nos llene interiormente. Vuelvo y repito, no para que los demás vean que soy un santo o es un santo, no, sino ante Dios, que es lo que más vale, ser transparentes y ser muy sinceros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que sea testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestra patria Venezuela, para que todos los venezolanos cristianos podamos manifestar ante los demás no una apariencia, sino la realidad de vivir el Evangelio en nuestras vidas, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que sufren, los que están pasando cualquier tipo de necesidad, para que encuentren el consuelo en el Señor y llenen su vida de la esperanza que Dios brinda y da a aquel que confía en Él, roguemos al Señor. Cada uno tiene algo que pedir al Señor. Aprovechemos en esta Santa Eucaristía de implorar, de pedir al Señor aquello que más necesitamos. Roguemos al Señor. Atiende, Padre bueno, nuestras súplicas, especialmente aquellas que están en lo más profundo del corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, destruye la maldad en los venezolanos. Amén. Presentamos ante el altar de Dios el pan y el vino. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos y concédenos celebrar esta Eucaristía con el mismo fervor con que Santa Teresa de Jesús se consagró a tu Hijo y al servicio de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a Santa Teresa, que por amor al reino de los cielos se consagró a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo, por Cristo nuestro Señor. Por eso con los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Bendito seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Bendito seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Jesús, el pan de
Oremos. Tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, que a ejemplo de Santa Teresa de Jesús, no nos cansemos nunca de cantar las maravillas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oración.